Continuamos en diferido. Quinto partido de esta segunda fecha. El clásico marianista León Prado versus Academia. Academia vemos a Antonio Espinosa, Rodrigo Vera, Julio Regada, Rómulo Vargas, Juan Martí Corena. León Prado, Richie Correa, Cristian González, Nano y Zurieta. Benito Díaz, Jorge Sinzay, Cristian González, Rodrigo Ryan y Miguel Lecaros. Todo listo, todo dispuesto ya. Jueces del cotejo, Reyes y Carrillo. Mueve Academia, Arregada, Vera, rotando la pelotita a los académicos que hoy lucen camiseta negra con los vivos verdes. Rómulo Vargas, Vera. Remate del pitín que da la humanidad del Nano y Zurieta. León Prado esperando en su zona. Salida el Veno. Combinación con Sinzay. ¡Ay! Sorprendió al Toño Espinosa. Cuando recién se cumplen los 47 segundos. Sorprendió ese remate de Jorge Sinzay al Toño. Ambos compañeros en la selección nacional, ¿eh? Sí, pues. La del 89. La del cuarto lugar. Academia buscando, remate el pitín, rechaza el Richie Correa. Y Zurieta. Salida de Academia. González, Díaz, y Zurieta. Salida de Academia. Vargas. Arregada. Pitín Vargas. Vera. Recupera el empleado a través de Zurieta. González. Remate de distancia al fogonero verde, que hoy visten de blanco. El despeje, el Toño.
Se mantienen los reflejos del Toño Espinosa. Vera. Arregada. Vargas. Arregada. La Marqués Insay. La entrada en velocidad de Insay. El rechazo del Toño Espinosa. Salida arregada. Vargas. Y el Richie. Es lo suyo, conteniendo. Pelota dividida, frente a frente, Vera con Isurieta. Benito Díaz. Se la bailaron al Veno. Salida rápida de Vargas con Vera. Vera intentaba, obstruyó Nano Isurieta. Combinación con Sinsay. Entrada de Benito Díaz. Atento el Toño Espinosa. Vera, Vargas, combinaciones sucesivas en Academia. La contra de León Prado, se viene el Nano, se viene el Nano, el Nano, el Nano, el Nano. Y el Toño Espinosa. Impecable. La respuesta Academia. Vargas. Vera. Y el Richie Correa también hace lo suyo. Salía Cristian González. Benito Díaz. Richie Correa pidió una pausa. Acusa un golpe en el muslo. Intentaba Sinsay, se la birla Rómulo Vargas, el pitín. Y Isurieta buscaba la combinación con el Benito Díaz. Anticipó Juanito Martí Corena. Vera, el Richie, el despeje. Arregada, Richie, conteniendo. Se juega recio.
Martín Corena. Bien ubicado en el primer palo, Richie Correa. La respuesta al hombre a través del Beno Díaz. Vargas y Rodrigo Vera sin marca. Es el empate parcial. Uno a uno en el clásico marianista. De tal Nano, bien ubicado Toño Espinosa. La salida del Pitín. Buscando al papío Martí Corena. Vera. Vargas. Vera. Intentaba Martí Corena, intervino Sinsay, la salida rápida en la contra de León Prado. ¡Sinsay! Nuevamente el Jorge vence al Toño Espinosa. Y León Prado se adelanta nuevamente en el tanteador. Se cumplen 10 minutos del primer tiempo. León Prado no se deja relajar para mantener sus ataques. Ahí viene el Benito otra vez. Pero se la deja al Toño Espinosa, que habilita a Rodrigo Vera. Academia no renuncia a su juego de combinaciones. Intentaba Cristian González la salida. Intervino el Pitín Vargas. Cortó el circuito. Nuevo remate del Pitín. Atento el Richie Correa. Insiste Rodrigo Vera. Academia rotando. Cuando resta 9:30. Viene la contra de León Prado con Benito Díaz.
Y Benito sorprende con ese remate de pala en ángulo superior. Increíblemente. León Prado arriba en el marcador con diferencia de 2. Reinicia Academia. Salida de Cristian González. Recupera para Academia Martí Corena. Combinaciones con Vargas. Vera. Sin saber. No. Fue por fuera, entró por fuera. Entró por fuera. Bien Carrillo ahí. El árbitro Carrillo apreció bien la jugada, la situación. Vargas. Combinación con Sinsay. Jorge Sinsay se ha transformado en una verdadera pesadilla para la saga de Academia. Vera. Vargas, Martí Corena. Vera. Rotando la pelotita el elenco académico. Restan 6:50 para que finalice la primera etapa. Buscando el resquicio. Salía el empleado a través de Sinsay. Combinando con Benito Díaz.
y tiempo solicitado. Seis con 14. Restan. Marti Corena. Marti Corena, combinaciones sucesivas. Ingresó Miguel de Caro, León Prado. Intentaron sorprender al Toño, bien ubicado en el primer palo. Ahora cae Rómulo Vargas, tiro libre directo. De azul para Isurieta. Se ubica Juan Martí Corena en el punto de los 7 metros 40. Martí Corena. La sutileza del papío. Y es el segundo para Academia. De Caros. González. Cristian González. Thank you.
La contra de León Prado, Miguelito Lecaro y el Toño Espinosa. Cuidando su cabaña. Sinsay. El trazo largo para Benito Díaz. Rodrigo Vera. Julio Regada. De Caros. Sinsay. Acciones. Pensábamos que se nos había ido el audio, era donde teníamos agregado. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué día hoy día! ¡Qué tarde! Mejor dicho, aunque la primera parte fue positiva, no hubo problemas con internet, nada. ¡Nada! Y ahora en la segunda mitad empezamos con los problemas. Íbamos tan bien cuando hay un cobro aquí. Se distorsiona el tema un poquito. Dos minutos con 10 restan para que finalice la primera etapa. Media vuelta de Vargas, llevándole peligro al Richie Correa. Salía Cristian González, lo apura Rodrigo Vera. Recupera el pitín Vargas para Academia. Altura del pitín. 1:10 restan. Lecaros. Martí Corena. Apura Academia. Vargas. Martí Corena. Salida León Prado con Díaz. Buscando a Lecaros. Buscando Academia. Salía con Sinsay. Benito Díaz. Sinsay. Toño Espinosa. Lecaros. Y el Toño. Excelente. Últimos segundos. Y Richie Correa también tiene lo suyo. Y finaliza la primera etapa con la presión sobre el arco de León Prado. Nos vamos a un descanso.
Segundo tiempo. Clásico marianista. La pelotita en poder de Academia, que busca igualar el marcador lo más pronto posible. León Prado esperando con un cuadrado reducido. Hay novedades en la alineación leonpradina. Está Ángelo González en la portería, el Bombita. Y también en la defensa, Rodrigo O'Brien. Vargas interviene sin Sai. Ahí está el predicamento de León Prado, clarito. Esperando, como se dice vulgarmente en el argot hockeyístico, cuadrado chico y ataque indio. Disposición 3-1 la de los León Pradinos. Están en Isurieta como punta de lance. Definitivamente apuesta al contragolpe el elenco León Pradino. Pitín Vargas. Vera. Mira, sí, eso. Nano Isurieta un poquito más adelantado. Sinsay. O'Ryan y González, línea de tres. Ahí se adelantó algo Sinsay. El primero que enfrenta los pelotazos es el Nano Isurieta. Y dejando que el gasto lo haga Academia, un monopolio. Estos primeros 3 minutos del segundo tiempo ha sido un monopolio. Salía Cristian González, buscando al Nano, ¿eh? Ahí está el contragolpe, ¿quién lo acompaña? Buscaba la devolución con Cristian. Se la vira y apura Rómulo Vargas. Vera. Y el pitín golas. Y resultó. Tres minutos duró la resistencia a León Pradina. Ahora tienen que adelantarse, sin Sai. Interviene Martí Corena. Con arregada, al Bombita con el despeje. Con el guante, salía O'Ryan. Buscando a sin Sai, en velocidad el Jorge. Intentando llevarle peligro a Antonio Espinosa. Apurando Academia. Salida del hombro a través de Cristian González. Se viene el fogoreno verde. Don Espinosa atento. Sinsay. Y Surieta. Martí Corena. Ambos equipos en la pitilla. Próxima falta es tiro libre en contra. Arregada. Y Julita arregada. El cuarto. Academia pasa arriba en el marcador.
Pitini intenta habilitar a sus compañeros. Ayuda a Martí Corena. Ángelo González en el rechazo. Intentaba Julito regar, colocarla nuevamente. Rodrigo Vera ahora. Vargas. Rotando rápidamente la pelotita a los académicos. Y al Pitín. Nuevamente. ¿Fue gol o no? No. Nada. Pensábamos que había sido gol. Se mantiene 4-3 la cuenta. Sinsay. Y Zurieta. González. León Prado intenta la salida. A ratos, Academia logra ahogar a los León Pradinos. Orion Díaz. Salía Jorge Rojas, el número 2 de Academia. Con Vera, Rodrigo. Martí Corena. Arriagada. Rojas. Debutante en la liga, Jorge Rojas. Con la camiseta de Academia. González, rechazo al Toño. Vera, acción rápida, habilitando a Martí Corena. Se viene el papío. Falta la quinta. Quinta falta de León Prado. El bombita, papío. Y Ángelo González mantiene todo igual. Benito Díaz. Combinaciones entre Zurieta y Benito Díaz.
Vera, Arriagada. Rojas. Y Zurieta, buscando a Benito, salida de Rojas, recibió de Arregada. Remate legado Jorge Rojas, salida para León Prado. Tiempo solicitado. Y Zurieta. Habrá salida para León Prado. González. Con Rojas. Martí Corena. Arregada.
El Bombita González. Cuidando el primer palo. 4-4 la cuenta. Buen partido están ofreciendo ambos elencos. El clásico marianista. Intentaba la entrada por el segundo palo. Por el primer palo, mejor dicho. Juanito Martí Corena. Bloqueo de obstrucción de Cristian González. Insiste ahora regada. Rojas. Salía el fogonero verde. Se entusiasma el León Prado. Toño Espinosa atento, cuidando la cabañita de Academia. González, la disputa con Martí Corena. Se viene Benito. ¡Se viene Benito! Falta Jorge Rojas sobre Benito y en la quinta. Y se ubica el Nano y Zurieta. Frente al Toño Espinosa. Compañeros ambos en el Mundial de Portugal del 91 y en los Juegos Panamericanos de La Habana del mismo año. El Nano. ¡El Nano! Y el Toño le bloquea ese intento. Salía rápido el pitín. Con Martí Corena. Y en la contra. El papío Martí Corena. O'Ryan. Salía de Pitín Vargas buscando a Julito Regada. Martí Corena, el rechazo al Bombita. Volvió Lecaros en León Prado. Ahí está Miguel. Sin embargo, obstruye todo Martí Corena. 7.50 restan. González en el rechazo. Salía el Nano y Zurieta. Cae Rodrigo. Y se recupera. Vera. Vargas. Martí Corena y Julito Regá. Comienza a sacar ventajas a Academia. Y aquí viene con toda Academia otra vez.
Benito Díaz y Zurieta. Benito. Salida regada. Con Juan Martí Corena. Rotando la pelotita, Academia. Vargas. La salida lo prueba con Benito Díaz. El Toño Espinosa clausurando su cabaña. Y Rodrigo Vera. En el séptimo. Y hay tiempo solicitado por León Prado. Academia acrecienta su dominio. Desmoronó el esquema León Praíno. Salida de Cristian González. Paso cerca esa. Sorprende el fogonero verde. Salida Academia. Martí Corena. Intentaba Benito Díaz habilitar a Lecaros. Lecaros. Se anticipa Jorge Rojas. Martí Corena.
Disparo de Rodrigo Vera. Martí Corena. Pitín Vargas. Salía de los platos a través de Benito Díaz. Benito. Sinsay. Otra vez Sinsay. El tercero personal y el quinto de León Prado. Y restan 3 con 20. 3 con 20. De Caro, se entusiasma León Prado. Se viene el comandante por la izquierda, como le gusta él. Rechazó el Toño. Rojas. Vera. Martí Corena. Rojas. Martí Corena. Arregada. Martí Corena. Se viene el Lompro, se viene Benito. La marca es Jorge Rojas, Benito. ¡Benito! Dos con 12. Manejando la pelotita Academia, quemando segundos. Rojas. Martí Corena, la marca de González. 1 minuto con 15. Sinsay. Lecaros, a pura regada, Lecaros. Vera. Bombita González en el rechazo. Lecaros. Vera, elegantemente sin seis en la birla. De paso cayó el comandante. Vera recibió de Martí Corena. 20 segundos. Se terminó. Victoria de Academia 7-5 en el clásico marianista.